desde hace rato. ¿Gritaron, ma? Ah, caray. Cabrón. ¿Perro? Quién sabe, le hace muy raro. Si se fijan, es puro monte. Mira, las casas más cercanas son a... ¿qué? Muy lejos, papá. 3, 4 kilómetros. Más de 3 kilómetros. ¿Es un perro? No, güey, ese no es un perro. Más de 3 kilómetros. ¿Es un perro? No, güey, ese no es un perro. Más de 3 kilómetros. ¿Es un perro? No, güey, ese no es un perro. Ay, cabrón. ¿Es la cruz? Es la cruz. Ahí está ya. Ya la tenemos bien cerquita ahora. Ahí, mira, ahí. Ahí anda. ¿Quién anda ahí? Sí, es cierto, hay algo ahí. Déjalo ahí, sumo, ahí déjalo. Ya la tenemos bien cerquita ahora. Ahí, mira, ahí. Ahí anda. ¿Quién anda ahí? Sí, es cierto, hay algo ahí. Déjalo ahí, sumo, ahí déjalo. No manches, hay alguien ahí. De veras. Hay alguien allí. Es una persona, güey. Pero está, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? La cruz está cambiando. Sí, no, esa es una persona. ¿Qué está haciendo ahí ese cuate? Mira, se movió. Sí. ¿Qué está haciendo, hermano? Está una persona parada ahí arriba, como en la orillita de un barranco. Híjole, la mía no llega. Allí, esa, mira. No, ya no está ahí arriba, Dani. Ya no está ahí arriba. Esa es la cruz. Esa es la cruz. ¡Bruja! ¿Será bruja o mujer real? Pero si es viva, si es bruja, no la vamos a llevar a llamar con el espíritu. Mejor hay que chocar piedras. Vale. Golpea atrás. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. ¡Oh! Respondió, ¿eh? Respondió bien. ¡Oh! Respondió, ¿eh? Respondió bien. Sí, es una bruja porque gritó. Lo que no, eso sí, lo de la moto es muy aparte de lo que vamos a estar unos minutos en silencio. En silencio, ¿sabes por qué? Porque me interesó mucho esa voz, a ver si la volvemos a escuchar. Voz metálica, es como si ustedes estuvieran hablando a través de un distorsionador, más o menos, para que se den una idea de cómo sería una voz metálica. Tengo interferencia en mi celular. Pasa, mira. Pasan unas rayitas en el celular. Ahorita que me puse aquí, como si algo interfiriera el celular. Te pones a pensar y a hilar las cosas. A Omar, ¿algún portal, no? A Omar se le aparecieron las rayas y a ti se te marca como si hubieras retrocedido. ¿Se te da un portal ahí? Ojalá, pero pues que no se abre, no lo vemos. Ay, adiós, mami, ya me fastidio esto. Ahora se escucha acá. Uy. Dice alguien que... Uy.
está. Ese es el ruido que escuchamos nosotros abajo. Estamos más de 100 metros arriba y no puede estar el mismo ruido aquí, o sea, no, ya no. ¿Qué es eso? Como algo de energía, ¿no? ¿Como un avión? No, no hay aviones. ¿Pero no hay avión? No hay aviones. Miren. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Hablaste tú? No. ¿Hablaron ustedes? ¿No? Ni siquiera me escucha Magda, ¿eh? Magda, ¿están bien? Se oye como un motor. Se escucha arriba, ¿no? Sí. A ver si no se te corta. Se escucha interferencia con ella. No puede ser, estamos arriba y ella, o sea, algo está interfiriendo aquí. Gracias, gracias. Sí, te oímos también muy cortada. Algo está interfiriendo aquí. ¿Sí? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está? Turbina, ¿eh? Es un avión. Sí, es un avión, ¿verdad? Pero ¿dónde está? Dron, no creo que sea porque no hacen un ruido muy fuerte. ¿Pero dónde es un barco? No, no manches, se oye hasta, ¿sabes cómo se oye? Ya sé cómo se oye. Cuando estás en el aeropuerto que va bajando el avión. Cuando estás en un hotel y escuchas las olas del mar. ¿Cómo se está moviendo el mar? Así se oye ahorita.